Alianza yo llegué y me encargué de hacer procesos, no había un solo proceso. En Alianza, para buscar un jugador, venía un intermediario, venía, no sé, un dirigente, venía y dice, che, tengo tal jugador, y bueno, dale, míralo. No había procesos, no había análisis de si había competido en los últimos 3 años, si había jugado partidos, si había estado lesionado, si había tenido faltas al profesionalismo, si era un tipo que no hacía grupos, si era líder, si no era líder, si, ni sus eventos futbolísticos. Para el próximo año todo eso ya se había hecho. El equipo que iba a venir el próximo año era un equipo que no había un tipo que estuviera de joda, no había un tipo que no hubiera competido en los últimos 3 años, 30, 40 partidos por año. Todo estaba. Las categorías menores, un entrenador dirigía 2 categorías, dirigía 60 chicos. Y todo este año empezó un entrenador a tener 25 jugadores nada más. Pero fue enorme lo que hemos hecho este año, porque yo vine para el desarrollo. Faltando 7 fechas y faltando 20 días para terminar el campeonato, se va el técnico de la primera división, Salas, y no había un técnico que quisiera venir a agarrar el equipo con 6 derrotas consecutivas. No había uno. Y me pidieron 20.000 veces que yo lo agarrara. Y yo, por hacerle un bien al club, yo porque el club no quedé mal parado, agarré algo que sabía que era increíblemente difícil. Porque ni técnicos de categoría y campeones no lo pudieron lograr. Con tiempo de entrenamiento, con pretemporadas, con meses. Y yo tuve 25 días. De esos 25 días, 7 días, 7 fueron partidos. Quiere decir que tuve 18 días. De esos 18 días, 7 días fueron regenerativos después del partido, que los jugadores no entrenan. Quiere decir que tuve 11 días. De esos 11 días, 7 días fueron el día anterior al partido, que se hace activación y un pequeño táctico, pero el jugador no puede entrenar fuerte porque juega. Quiere decir que tuve 4 días para entrenar. Y yo soy el culpable de que Alianza baje. Bueno, ¿qué tal, muchachos? Vica, hay que darle la bienvenida, por favor, a nuestro amigo Vica. Está acá otra vez con nosotros. Yo pensé que no regresaba. No, yo más que yo quería que no regrese. Es un poco, no, pero verdad, yo me quedé con miedo porque estuvo primero. Buenas noches a toda la gente. De verdad, pensé que como estão botando tanto extranjero agora, eu pensei, uma mais, Fútbol de Patas perdeu o brasileiro, mas graças a Deus a vocês. Graças a nós que não vamos a permitir isso. Escúchame, aí estás equivocado. Omar Morote, em 15 dias, trajo ou nos mandou por el chat, nos dio como uns 38 nomes. Eram 14 brasileños, ¿no? 10 argentinos. No, que para que por Vica. Parecíamos club de fútbol. Francesco, nosotros. Maga, dijeron, no, imposible a Vica, no se le cambia. No, yo lo sí quería cambiarse con Vica, pero estos señores te defendieron a muerte y al final ahí estás acá con nosotros. Pero de verdad, extrañé muchísimo a ustedes, a pesar de estar con mi familia y ver todo lo que está pasando en Brasil también, que muchos problemas. Pero de verdad, impresionante como en 15 días que estuve en Brasil, tantas noticias que... Fueron desfilando los presidentes también acá en Perú. Desfilar el presidente, la selección no anduvo bien, Alianza, la segunda división, la muerte de Don Diego Armando Maradona. Entonces, fueron tantas noticias que yo quisiera estar presente, pero ustedes yo creo que dieron una lección ahí de fútbol, y muchas de las cosas que yo hablé anteriormente a respecto de Alianza, a respecto de la selección, creo que más o menos estaba con la razón, en el sentido de cuando la cosa empieza mal, termina mal. Ahora llegas y te recibe estas declaraciones de Amé, que la verdad es un desastre, ¿no? O sea, esas excusas que da de que él no es el culpable porque solamente entrenó 30 segundos porque no pudo poder entrenar. O sea, a mí me parecen totalmente tontas. Aparte de que yo creo que él hubiera, que hubiera quedado mejor si hubiera dicho, bueno, tengo parte de la responsabilidad de este fracaso porque trabajé mal durante este tiempo. No sé, ¿no?
Pero en ningún momento lo escuché decir, sí, yo tengo... Le echó la culpa a dirigentes de hace 30 años atrás, le echó la culpa que Alianza no tiene estadio, le echó la culpa... Y no es así, o sea, Chicho Salas con 2 días de entrenamiento ganó un partido. Entonces que no me venga a decir... Ahí estoy de acuerdo contigo, Aldo, porque es cierto, él de repente no habrá sido el principal responsable, pero sí tuvo una responsabilidad porque le encargaron una tarea que era, pues, bueno... sacar puntos, ¿no? Por lo menos, exacto, ¿no? Sacar un punto, y nada más. Un punto, dos o tres, lo que sea, y no logró ese objetivo, por lo tanto es el responsable. Ahora, a él no lo obligaron a asumir ese cargo, porque él tranquilamente, por más que él haya dicho que se lo dijeron 20.000 veces, él también tenía toda la facultad de decir que no. Y hubiera estado, de alguna manera, en la razón, porque a él lo habían contratado como jefe de la unidad técnica de menores, ¿no? Como entrenador del primer equipo, ¿no? Entonces, ahí sí me parece que se equivoca porque él quiere deslindar responsabilidad cuando él también la tiene, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? Debió haber dicho ser más noble, digamos, y haber dicho, bueno, sí es cierto, yo tengo responsabilidad, pero no soy el único culpable acá. Y otra, etcétera. ¿No, Francesco? Si pasaba al revés, que salvaría Alianza, ¿Cómo sería la...? No, sería... Y entonces, conociéndolo, ¿sabes qué? Yo hice esto en 2 minutos, los que les cambié la mentalidad a los jugadores, exacto. Hice un cambio táctico y esto que el otro... Y... No. Para yo mí pienso la... que las excusas que están saliendo, principalmente ahora, van a empezar a salir todos los contratos de los jugadores. Eso está que mal. Para mí está mal. Eso está mal. Y van a empezar a apuntar cosas donde nosotros, que ya habíamos hablando... A pandemia inteira estávamos falando de Aliança desde a época de la Libertadores, que não ganhava partido, de la llegada de Mário Salas, que parecia que estava todo mundo falando que Aliança jogava bem e nós outros todos estávamos de acordo que Aliança não jogava bem. Que ganhou um solo partido depois da pandemia, quando reiniciou, dois partidos, perdão, pelo sendo um em La Mesa, frente a Binacional, são 3 pontos. De verdade, Aliança este ano... catástrofe o que passou. Todos têm que assumir seus erros, os jogadores também, têm uma grande parte. Pero temos que ser conscientes que é um trabalho mal feito, termina assim. E o Fondo Blancazul não se salva, porque o Fondo Blancazul também é culpable. Já começou a falar, não começou a falar. Exato. E são os primeiros responsáveis. E também saiu Fernando Farr a falar e, bueno, ele, al menos, dijo que sim, que tenían su culpa. Pero también disparó por un lado, disparó el otro, todo como para que no le echen toda la culpa a ellos. Y ellos también tienen gran parte de responsabilidad. De responsabilidad. Pero Maga, todo va a quedar en primera. Ojo. Sí. Aparte, siempre que hay algo falla, siempre se acuerdan de lo que viene de atrás, ¿no? Lo que ha pasado atrás y cosas atrás. Por ejemplo, si hablamos de AME, el hombre asumió esos partidos, lo asumió. Dice Francesco, hubiese dicho, no lo agarro. Además que cuando asumes activos y pasivos. Claro, o sea, ya está. Yo creo que Ahmed sabía a lo que iba, claro. Vale. Él también de alguna forma... Que dice que era muy difícil. Yo creo que también de alguna forma pensó, claro, como dice Vika, si me va bien, termino siendo el salvador de Alianza, etcétera, ¿no? Claro. Acá, pero, claro, pues, no, acá claro. A él le dijeron, agarras el equipo, él dijo, no. Ganó Alianza Chicho. 4-0, ahora sí lo agarra, porque pensó de que los jugadores de repente no venían jugando bien por Salas, ¿no? Por el entrenador, y que ya ganaron 4-0 y que él lo iba a agarrar y todo iba a estar tranquilo. Pero nada, o sea, Ya si ya asumiste, ya perdí, ¿no? No van a tener que echarle la culpa al otro. Ya yo asumo mi responsabilidad, como todos los entrenadores que también estuvieron atrás mío. Y ya está, ya no hay más que darle. Ya está. Y yo creo que no va a bajar. Yo creo que se van a quedar los equipos. Se rumorea que parece que no habría baja, ya por un tema más político, qué sé yo, que por un tema estrictamente legal. Imagina un campeonato que está haciendo el campeonato peruano con 20, imagina el año que viene con 22 equipos. No, pero se vería muy mal que no haya baja. O sea, bueno. Pueden tener, como hablamos con Francesco la vez pasada, o sea, si es que hay que salvar o es que hay que quitarle los puntos a Sten o al que te tenga que dar porque ha incumplido una norma, perfecto, ¿no?
Pero que no haya baja, ya eso ya le quita seriedad. Le quita totalmente seriedad. O sea, ¿por qué no hay baja? Porque no sé, porque fue la pandemia, porque no sé, ahí escuché también de que porque los equipos que justo van a bajar son los equipos que Lozano le había dicho de que no les había permitido hacer un contrato con el consorcio de la televisión y él los estaba, o la federación los estaba apoyando, ¿no? Exacto. Y justo son los tres o cuatro equipos que estaban ahí justo para bajar. Además que está mal, porque ahí sí hay conflicto de intereses. Pues la federación no puede estar pagándoles a unos equipos porque es la federación es el ente rector y si apoya, tendría que apoyar a todos. No ya dijo el presidente Yacobamba ya salió a hablar, dijo de que la federación mismo, no sé si el último mes, le pagó ellos directo a los jugadores, o sea, a los jugadores. Ya no es que le pasaban la plata. Sabemos también que los equipos siempre buscan a la federación principalmente a fines de año para poder cumplir con los contratos que faltan. Y mucho adelanto de cotas de televisión, de muchas cosas más que pasan. Entonces, la federación siempre está por atrás de los clubes. Pero eso no está bien, eso no es correcto. No está bien, pero eso es normal que aquí en Perú pase eso. No, pues es una cosa, es una ayuda que de repente el último mes o los dos últimos meses, esto es difícil, federación, préstame y yo el próximo año con mi contrato yo te devuelvo. Está bien, pero esto sí fue una ayuda casi de todo el año. Incluso, Aldo, eso tampoco está bien, porque cuando tú prestas, también te compromete el club, el dirigente se compromete también a devolverle el favor a la federación. Por eso ahí entra el conflicto de intereses que no está bien, no es correcto. ¿No? O sea, y los clubes no tienen por qué estar pidiéndole plata a la federación. Un club, si está en primera, es porque reúne las condiciones no solamente deportivas, sino económicas, a través de licencias y todo eso, para participar. ¿Cuántas negociaciones en la gremiación muchas veces con clubes que tú tenías que usar de una forma para que los jugadores, los planteles de 25 que tienen familia, que tienen hijos, que dependían de los contratos, necesitaron ayuda de la federación? Esa es una constante que viene en el fútbol peruano. Entonces es muy difícil querer cambiar de un momento a otro. Concordo con ustedes que sería horrible, feo que no haya una barra. Pero si vamos a ir a la parte legal, Alianza tiene todo el derecho de plantear este puntito, que para mí sería una vergüenza nacional, que todo el mundo sabe que Alianza Lima merecía descender, pero está con todo el derecho de reclamar. Ahora lo que ha hecho Cristal, con la carta que ha mandado diciendo de que los puntos, puede ser una sanción económica o una sanción, pero que el partido lo ganó Ayacucho porque lo ganó bien en campo, ¿no? O sea, es como que diciéndole a la gente de Alianza, oye. Está bien lo que dice Cristal, porque si estuviera bajando, ¿haría lo mismo? Claro. Ah, bueno. Pero además que es una pregunta bien complicada. No, escucha, ni siquiera bajando. Si este partido que perdió Cristal hubiera sido la final. Y ahí de repente... Hubiese sido un partido para poder ir a la Copa del Campo. Claro. Ellos están peleando para ir a la... Pero además de eso, Cristal dice que los puntos se deben ganar en cancha, ¿no es cierto? Entonces, si yo soy un club millonario que tiene mucha plata, incumplo, y si me sanciona económicamente, pago, pues, y sigo adelante, y sigo incumpliendo. Y me vuelven a sancionar y pago, y infringiendo las normas, puedo campeonar. Porque como tengo mucha plata, y las sanciones solamente son económicas, pago, y termino campeonando, infringiendo todas las normas. O sea, no sé si la palabra será muy fuerte, es absurdo que Cristal en ese comunicado diga pues que los puntos se ganan en cancha. Por supuesto que se ganan en cancha, pero si un club incumple con las normas, se le tiene que sancionar, y no solamente económicamente, sino también con los puntos, habría muchos equipos que al final terminarían hasta comprando el campeonato, porque si a mí no me van a sancionar con los puntos, yo pago, pues sigo pagando, ¿no? ¿Qué importa? Y sigo adelante. Sí, si al final lo voy a recuperar con la Copa Libertadores, Sudamericana, etcétera. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Ahora, por ejemplo, ustedes dicen, ¿no?, que si voy a hacer un reclamo y el reclamo está a favor mío, lo hago. No, está bien. Y si el otro equipo tiene que pagarlo, quitarle, lo tiene que quitar. Ahora, si no es así, ya pues no. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Igual pasó, no sé qué hizo la Juventus, ¿te acuerdas? La Juventus, no sé qué problema tuvo, ¿te acuerdas? Y lo bajaron la Juventus. Claro, sí. Estamos hablando de la Juventus. Porque las sanciones deportivas son más fuertes que las económicas. Claro. Tiene nada que ver. El reclamo que ha hecho Alianza contra Huancayo, ya se le resolvió que no va, ¿no? Ese reclamo ya.
ya no, no va y bueno, ahora le queda lo de, no, Stein. Lo de Stein es porque no ha pagado, ¿no? O porque se demoró. Se demoró en pagar. No seguro. Es un tema bien complicado. Ahí va a depender pero mucho de... La federación lo hace complicado. Claro, cuando claro. No ponen las cosas claras, claro. Ahí es donde se complican las cosas, como se está complicando ahora. Ellos mismos, ¿no? Porque si ellos comienzan un campeonato con unas reglas, bueno, con esas mismas tienen que ser hasta el final del campeonato. Y, no es que y además que todos los clubes saben cuáles son las reglas antes de iniciar ese campeonato. Claro. Saben que tienes que pagar las planillas, etcétera, ¿no? Entonces, después no pueden venir a quejarse que por qué me quitan puntos, que eso tiene que ser, los puntos tienen que ganarse en la cancha. No, las reglas están establecidas antes que empiece, no se cambian a mitad del campeonato. Entonces ningún club debería porque reclamar si al final te quitan puntos porque no has cumplido. Porque si no, ya que está expulsado, que juegue, ¿no? Correcto. Exactamente. O sea, no está bien. Claro, sí. O sea, si ha faltado Sten, si le tiene que quitar los puntos, se le quitará, ¿no? Claro. Y si no, ya Alianza bajó y ya está. Ya está. Pero si lo ganó Alianza, ¿no? Por ejemplo, en realidad gana los puntos, ya se salvó, o sea... En la mesa, pero ¿qué vas a hacer? Porque muchos dicen, no, que hay que bajar, que pero si el otro faltó también, claro. ¿Qué vas a hacer? Ya me salvé. Sí, también, porque ahora los equipos de segunda, bueno, ya salió Ames a decir que si el consorcio le paga a Alianza y le transmite los partidos, ellos no van a jugar porque deberían de pagarle a todos los equipos de segunda y que si no Alianza. Bueno, pero Ames es bien polémico siempre también. Pero conocemos a Ames como claro, pero ya, que se preocupa en armar bien sus equipos, nomás que tiene años y no sube a primera. Pero ya empezó, o sea, ya ahí ya movió empezó. Un poco la. El tema de obviamente que se dio una atracción en la segunda Alianza. Sí, Lima, correcto. Y a traer mucho más, mejor para los otros equipos que estarían. Pero viendo las cosas. Porque hay muchos auspiciadores ahí también. ¿Eh? Sí. Muchos equipos de segunda le convienen, ¿no? Sí, por supuesto. Ah, le conviene que Alianza esté abajo. Vamos a tocar un poquito de cristal. Ya vamos a dejar Alianza. Abajo y vamos a mirarnos a. Sí, arriba, ¿no? Esa final, ¿no? Sorprendió. Acá el que atinó, porque ahora. No, el que siempre atiene es Maga, ¿no? Sí. Siempre lo. ¿Qué vas a poner? A mí me parece porque la tiene clara. No sé por qué, pero la tiene clara. No, pero yo hablaba, ¿no? Mucho del partido de Ayacucho con Cristal. Yo decía que es un solo partido. Y un partido es complicado. Un partido puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí. Vi el partido de Cristal, lo vi. Cristal atacó por todos lados. Sí, claro. O sea, podía haberle hecho dos, tres. Pero me parece que se equivoca Mosquera en los cambios. Claro. Cuando lo saca Canchita González del medio y lo pone de extremo, a mí me parece que se equivoca. Ahí pierde un poco el medio y campo. Y con la lesión después. Claro. Pero no, Cristal jugó bien. Empezó bien el partido, estaba bien. Pero, no sé, como dice Maga, parece que ese partido, sabiendo que podría por ahí no ganar, tener más dos partidos, creo que algo pasó. Claro. Que no sentí los jugadores con aquella gana de salir campeón. Los jugadores de Ayacucho jugaron más con los dientes apretados. Es un partido, por eso es un solo partido. Y, por ejemplo, yo estoy en Ayacucho. Que todo el equipo vamos a jugar con Cristal, parece un solo partido. Sí. Vamos a pasar la historia. Ganando este partido, pasamos la historia. No, y ya estamos en la Copa Libertadores. Y aparte, ¿no? ¿Hace Exacto. cuánto que Ayacucho creo que no? Primera vez. Nosotros como entidad, ¿no? Claro. Mira, hace, no sé, será 4 días, 5 días. Pongo YouTube y pongo Aldo Chese, ¿no? Para ver así. Y aparece un partido que jugamos contra Cristal en el San Martín. Y empieza el partido, iban 5, no me acuerdo, 10 minutos, y hacemos una pared, los dos, se la damos, ¿te acuerdas el chatito que había un delantero bien rápido que tenía? Claro, colombiano. Un colombiano. Qué rapidito. No, rapidísimo. Se la damos, o sea, yo te la doy a ti. Tú se la das al enano, el enano me la da, yo justo me iba solo contra el arquero. Es puro enano, ¿no? Puro enanito. No, pero era chiquito. Era mucho pero más chiquito. Mucho más rápido. Rapidito. Pero era rapidísimo. No me acuerdo el nombre, ¿verdad? Ahora es zurdito todavía. Y bueno, y la toco, no me acuerdo del arquero, y vino Yuntú rápido hacia el arco y la meto. 1-0. Empezamos a ganar. Perdimos 4-1. Empezamos bien. Luego se molestaron y ya no volvieron. A mí me pasó al revés. Yo jugaba en Cristal y disputamos con Guaral. Y bueno, pues las apuestas estaban todas para Cristal. Y nosotros salimos jugando, digamos, bien. También queríamos, por supuesto, campeonar, ¿no? Pero el Guaral, al ser, no sé, equipo chico y tener menos probabilidades futbolísticas, sí salió con los dientes más apretados. Y al final nos ganó el partido. Uh-huh. O sea, Maga, mira, por lo que tú más o menos has dicho, ¿no? Un solo partido, para ti un solo partido es un... Entonces, tú consideras que ahora que vienen dos partidos que van a jugar, se supone, ida y vuelta, ¿no? Cristal, Ayacucho. Tiene más chance. Ahí, tú piensas que Cristal tiene Cristal más chance. Cristal
Ahí estaba a ganar tranquilo. Ya, no, para yo también ir también contigo a la apuesta, ¿no? Yo, yo vamos, creo que vamos a Mérida Medi, vamos la, juntos, yo voy a la mano y lo que tú apuestes yo voy ahí atrás tuyo. Sí, porque mira, hubo momentos del partido que Ayacucho lo superó al Cristal. Lo dominó. Lo dominó, lo pasó. Pero en el transcurso del partido, Cristal podía haber definido tranquilo, 3-4. Tuvo dos mano a mano, tres mano a mano. A mí me sorprende Mauricio Monte. Sí, impresionante. La verdad, ¿cómo ha mejorado? Uf. Yo tuve la oportunidad de jugar con él en Alianza. Bueno, él era chico, ¿no? Mucho más chico. Y no, pues, o sea, sí, pero tenía muchas ganas, pero claro, le faltaba mucha técnica. Claro. Pero ahora pero está perdiendo. Cheto, hay algo que dice Vika. Por ejemplo, yo cuando yo llego a la U a los 30 años, ¿no? Claro. Todavía con 30 años, tú ves distinto el panorama. Sí, y entiendes distinto a los chicos también, sí, ¿no? Por ejemplo, yo tenía a Chevasco, escuchaba a Chevasco. Claro, ¿no? Chevasco era un tipo que iba para acá, iba para allá. Le digo, Chevasco, tranquilo, ubícate acá. Pero el hombre, pues, su juego era esto, ¿no? Claro. Yo tenía que adecuarme a él. Claro. Él no a mí. Entonces yo dije, que yo no voy a ir a ese ritmo. Entonces, donde él estaba, para allá yo me iba para acá. De los años te da eso. Sí, sí. Entonces, yo creo que Monte tiene eso, ¿no? Corres menos, pero claro, mejor. Pero mejor, mejor. Por eso mis años dice que voy a apostar lo que tú digas. Porque sabes que tú le haces todo. No, sino que son cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en equipo grande, hemos estado en equipo grande. Claro. Y siempre tú ves al otro equipo, no, este equipo no va a ganar, este equipo no tenemos, claro, que pasar, ¿no? Entonces ya vas un poco confiado. Tú ves Ayacucho, pero Cristal, ¿no? Pero vamos a pasar. Mira, ¿no? una cosa. Pero pasa, a veces nos ha volteado también. Una cosa buena de este campeonato, y también hablamos varias veces, como los equipos de provincias crecieron muchísimo y estaban haciendo pelea. No solo Ayacucho, César Vallejo hizo un gran campeonato. Manucci, Sport Huancayo, Manucci, UTC. Creo que todos han crecido. Tienen jugadores de experiencia, algunos jóvenes talentos, muchos até prestados de los equipos grandes. Entonces, sirvió para que el campeonato también dé una equilibrada. Nosotros pensábamos que todo el mundo va a venir a jugar en Lima, tal vez la chances de los equipos grandes, Cristal, La U y Alianza, tendría una posibilidad mayor, y fue totalmente al revés. Mira la Copa Libertadores. Lo que pasa es que la mayoría de equipos grandes tienes que mencionar al Munia. Claro. No, por ejemplo, yo estaba hablando de Munia. El único equipo grande que no hizo buena campaña es Munia. Yo estaba. Lo que pasa es que eso de los provincias, la mayoría también que juegan en provincias son de Lima también. Entonces también te desenvuelves mejor. No hay que hagan, ¿no? Por ejemplo, porque muchos hablan de los equipos de provincia por la altura, ¿no? Que te da esa facilidad, pero hay muchos chicos que son de Lima. No, en jugar en Lima también te da. Están a la par. Ojo, también los entrenadores. Sí. Los entrenadores que ven que tiene el Manucci, UTC, Huancayo, son entrenadores de mucha capacidad. Entonces también ellos han hecho que esos equipos se potencien. Claro, claro. Por ejemplo, de verdad, y Ayacucho, por eso que eso quería terminar la idea, que hizo una gran campaña. Y no sería nada imposible que Ayacucho gane de Cristal y haga la final. Como que silenciosa, ¿no? O sea, se cayó un poquito, ¿eh? Cuando empezó la segunda fase, bajó un poquito, como 3-4 partidos. Hubo problema con el arquero. Con Exa Rosales. Con Exa Rosales, una expulsión. Después agarró. Ya, Vico, ahorita que te he hablado esto de los técnicos, ¿no? De Rosales y todo yo. Por ejemplo, eso yo quiero que algunos técnicos entiendan, ¿no? Por ejemplo, ya, yo soy titular y no me va, ¿no? Perdí los partidos, me expulsaron por tonto y entra Aldo y juega bien. Ya Aldo tiene que quedarse, pues. Claro. No, pero el técnico, no, lo saco a Aldo y pongo me vuelvo a poner a mí. Y yo vuelvo a ir, ¿no? Yo creo que el entrenador tiene que ser clarito, ¿no? Porque las oportunidades de quedársela a todos. Que sea mayor o menor, o sea que. Porque hay muchos técnicos que ya, por ejemplo, empezó a jugar el chico y empezó a jugar bien, el equipo empezó a ganar. El fútbol y lo saco y lo pongo al otro. Yo sigo diciendo que el fútbol es momento, ¿no? Maga, fútbol es momento. Ya, y por ejemplo, eso, el entrenador de Ayacucho entendió eso. No, que Rosales, lo saco a Rosales, no, porque ya no da más. Y sí, se peleó con Monte, ¿eh? Y mira las consecuencias ahora, disputando el título. Claro. Hay muchos técnicos que pierden, claro, hay muchos técnicos que pierden por eso. Muchos técnicos pierden por eso. No, compadre, tiene que jugar él. ¿Qué es esto? Por ejemplo, en Alianza, ¿no? Vamos un ratito a Alianza. Yo me gusta cómo juega Vasco, ¿eh? Pero en el partido estaba mal, ¿eh? ¿O no? Habrá otro que seguro esté mejor, ¿no? Claro. Dale. Ahí pateó penal. O sea, a eso voy. Todavía pateó penal, sí. Hay otro tema, por ejemplo, en Alianza, ¿no? Voy un rato con Alianza. Hay un central que juega bien, un chico joven, no me acuerdo el nombre. Que juega bien, pero pongo a. ¿Qué es el lateral o pongo de central?
Pero si el chico de central no está bien, o sea, estamos hablando de un partido mal, otro partido mal, pero pongo al otro chico, ¿no? Que es central. Pero el técnico, dale con lo mismo. Yo creo que ahí, si los técnicos empiezan a mejorar en eso, yo creo que los resultados les van a dar a los técnicos. También. Pero si empiezo a decir, no, lo voy a poner a Vica porque Vica jugó mejor y lo dejo a Aldo porque Aldo esto. Entonces ahí están las consecuencias. Yo creo que ahí Ayacucho entendió y ahí está, pues, disputando el título. Hay entrenadores, ¿no? que confían en los jóvenes y hay entrenadores que no confían tanto en los jóvenes, ¿no? Que creen que el experimentado siempre le va a dar algo especial, ¿no? Su experiencia, claro, su recorrido, etcétera, ¿no? Pero como tú dices, más es cierto, ¿no? Hay, de repente ese experimentado te da algunas cosas que no te da el chico, pero el chico, si está en un buen momento, ¿cómo no? Supera la capacidad que puede tener el experimentado. Claro, por ejemplo, lo saco a Rosales, que tiene tremenda experiencia como arquero, porque estamos hablando de una posición de arquero donde la mayoría son. Claro. Y lo pongo al chico y me aparece y me tapa dos penales y soy campeón. Porque la oportunidad hay que dársela. Y si le va mal, ya son cosas del fútbol, ¿no? Pero ahí están las consecuencias. Entonces el grande, ¿qué dice? No, uy, ahora ya estoy complicado ya. Eso también, claro. Por ejemplo, el tema del arquero de Ayacucho, ese también pasa por buen trabajo que ha hecho Johnny Vega. Ah, Johnny. Sí, sí, claro. Sí. Menos mal que no le enseñaba. No, el cocheo, nada. Te aseguro que le enseñó. Eso sí, ojo, y lo voy a decir acá públicamente a Johnny Vega, así mirando la. Johnny, cuando quieras, ya sabes que yo te agarro y en 5 segundos. Salimos del canal y lo vemos afuera. ¿A qué le gusta? ¿Se le gusta? Ey, Johnny, ven nomás que yo estoy acá con el Chato. Ahí está, él ya sabe. ¿Ah? No, pero nosotros contra ti. Hay que hablar porque es un entrenador joven, peruano, y que está haciendo buen trabajo. Ahí está, arquero joven, entra a jugar una final y la hace muy bien. Ya, por ejemplo, hay un caso bien interesante, Chato. Por ejemplo, somos un comando acá, somos 4, ¿no? Es importante porque yo soy el principal. Me viene el Chato, que es el preparador arquero, y me dice, ¿sabes qué? Este chico está mejor. Pero yo, no, o sea, ¿para qué voy a tener un comando si no le voy a hacer caso? O sea, ¿me entiendes? Hay muchos que no hacen caso. Con la entrevista de ayer, el entrenador ha declarado claramente que Johnny Vega es totalmente parte de eso se trata. De eso, los comandos técnicos, eso se trata. Penales, que al final... No. Tapó por los estudios que hicieron. ¿En qué posición está Ayacucho jugando una final, ¿no? Ya, el entrenador de Alianza Lima, el argentino, ¿cómo se llama? El que dice que es culpa de todo el mundo menos de él. Ya, Amer era totalmente diferente. Le pedía alineaciones a su comando técnico y el comando técnico le daba alineaciones y él no hacía caso y hacía su propia alineación. Ahí está la diferencia. Pues, por ejemplo, hay muchos técnicos que dicen, no, yo soy responsable, ¿no? Yo soy responsable y yo hago esto porque yo las críticas van a venir hacia mí, digo, ¿no? Entonces, ¿para qué tengo 4 personas? Exacto. ¿Para qué tengo 4 personas si no lo voy a escuchar? ¿No? Te dirijo yo, como siempre digo de los presidentes, ¿no? Por ejemplo, los presidentes se quieren meter a dirigir, ¿no? ¿Por qué no juega él? ¿Por qué no juega él? A mí me tocó en Copa Perú. Entonces yo le dije, vamos a hacer algo bien simple. Yo voy a ganar una platita acá, voy a ganar esto, ¿no? Déjalo. Voy a dirigir. ¿Por qué no te pones de entrenador en la escuela de entrenadores? Hace 2 años de entrenador y ya no le pagas a ningún entrenador y tú pones a dirigir. Ah. Me miró así. Ya me va. No, es que es verdad. Si tú te vas a venir a decir que tiene que jugar este, ¿por qué no entrenar? Entonces ya no me pagues y estudia y vas a ver. Que es difícil, no es fácil. Claro, hay muchos que creen que por sentarse acá es... Claro. No, hay que entrenar a los chicos. Que los chicos entiendan tu idea de juego. Es un montón de cosas, ¿sabes? No es fácil. No. Porque yo veo a los dirigentes que dicen, que sí, que por qué no juega él, que por qué no... Y no es así, ¿no? Exactamente. Hay que aclarar esos temas porque que me pone nervioso. No, más. Lo que pasa es que... Tiene razón. Más ya se quieren echar con eso. No solamente pone... dirigentes, sino los mismos... Yo he visto fútbol de hace 30 años. ¿Cómo no voy a saber? No, claro, puedes saber, puedes ver y has visto 30 años, pero no sabes el manejo de un grupo. Que es lo que... O sea, ese es otro tema que lo tienes que estudiar. Claro. No solamente el futbolista. Además de estudiar, tienes que tener una capacidad especial, una personalidad especial para dirigir. No, sí, no cualquiera dirige un grupo pero humano. Pero también, ojo, que no estamos hablando que solamente el futbolista lo puede hacer. No. Cualquiera lo puede estudiar. Y está el tema en lo que dice Francesco, que puedes ir a estudiar, perfecto, estudia tus 2 años, pero a ver si tú tienes esa capacidad de poder transmitir lo que tú has estudiado a los jugadores y que ellos entiendan lo que tú quieres Por eso hacer. Es importante lo que dice Maga, o sea, porque al final
el entrenador solo no dirige, ¿no? Pues es muy difícil que puedas dirigir solo. Puedes tener tu comando técnico, exacto, que tienen en algunos casos tanto más capacidad que tú, porque te van a asesorar, te van a corregir, te van si tú quieres emplear una estrategia, no la haces solo, la haces con todo un comando técnico, que también tienen Francesco, otros ojos, otra mentalidad, otra forma de pensar. Y la parte más importante es manejo de grupo. Si tú no tienes el grupo en la mano, y tú solo no consigues tener el grupo en la mano, tú necesitas tu asistente. Sí, tu asistente, tu preparador de arquero. Jefe de equipo. Jefe, claro. Necesita utilero. El mismo médico, el mismo doctor. El psicólogo. Porque si tú no tienes esas personas trabajando para ti de una forma leal, y ahí es, hoy hablaban, hoy en una página de Alianza estaban hablando de entrenadores, todas esas cosas, y decían los hinchas, ¿no? Ah, o sea que los jugadores son engreídos y ellos deciden con qué técnico jugar y con qué técnico no, que la camita, que esto, que el otro. Y no es así, o sea, no es que el jugador diga ya, este entrenador no me cae, y entonces voy a jugar mal porque para que se vaya. No, porque eso no le conviene al jugador de fútbol, perder los partidos. No. El tema es que el entrenador tiene que llegar al grupo. Claro. Tiene que no es que le tiene que hacer caso al capitán o le tiene que hacer caso a los jugadores. No, eso no es. Pero sí tiene que llegarle al grupo. Tiene que saber cómo entrar, qué es lo que le conviene al grupo para que todos estén bien y que todos los jugadores puedan rendir de la mejor manera y felices de la vida, porque eso se... En dirigir a un grupo humano, en este caso un entrenador que es el líder al final, hay muchas variantes, ¿no? No solamente está poner a los 11 jugadores y salir a atacar o a defenderse, ¿no? Hay muchísimas variantes de jugadores, que algunos son jovencitos, otros que son mayores, otros que tienen una mentalidad distinta al otro, que pasan por situaciones distintas, problemas familiares o qué sé yo. Entonces tiene que tener una capacidad para poder liderar todo ese grupo humano, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Además, con ello viene pues los resultados, la estrategia de juego, en fin, una serie de cosas en las cuales tienes que tener mucha capacidad, haber estudiado, por supuesto, pero también tener todo un grupo a tu lado, que sean también capacitados para poder llevar a cabo y poder lograr algún objetivo que quiere el club. Claro, yo por ejemplo, esto ahorita de Ayacucho, ¿no? A Las Cuadras, ¿has escuchado a Las Cuadras? Claro. Las Cuadras es un jugador de experiencia, ¿no? Y él estuvo en el banco suplente. Pero cuando entró muy bien. Entonces, por eso digo, al jugador de experiencia, como dicen ustedes, hay que saber entrarle, ¿no? Hay que saber hablarle, ¿no? Porque el jugador de experiencia... Cazulo también. Cazulo también. Claro, o sea, eso voy. No es fácil, no, lo siento y ya está, ¿no? Y porque esa persona de atrás, ese jugador de experiencia, te va a ayudar a los chicos a crecer. Claro. Y por eso está el asistente. Eso es claro, por eso está el asistente. Por eso está el asistente, el mismo preparador físico que va viendo. Hay un tema de afinidades también. Y que va viendo, porque ellos en los entrenamientos ven, oye, este no me jugó ayer y me está entrenando mal o está un poco molesto. Entonces el asistente va. Y esas son cosas que al técnico... Claro. Por ahí se les va a pasar, porque el técnico está pensando en el siguiente partido. Yo tenía un técnico, no voy a decir su nombre, pero voy a decir que fue en Cusco, en Cienciano, que trabajaba con los 11 y los demás los mandaba con su asistente. Los dos días, los dos, faltando 2 días para que sea el partido. Los 11 un costado y los demás atrás del arco, haciendo fulvito o cualquier cosa. Entonces, ¿cómo el grupo se va a sentir bien? Claro. O ¿cómo se siente esos suplentes? No, incluso hasta los titulares, porque los titulares también piensan, ok, entonces cuando yo sea suplente, también va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, claro. Imagínate. ¿No? Claro, es un tema bien complicado, o sea, no es fácil, ¿no? Por ejemplo, como jugador tuve a Arturo Salá. ¿Lo has escuchado, Arturo? Claro, chileno. El chileno, ¿no? Era, es, creo, presidente, ¿no? De la asociación, creo, ¿no? De Chile. Ya no entrena. Sí. Entonces, se decía algo bien bonito, ¿no? Por ese equipo de Cobreloa, después no sé cuánto tiempo fue una Copa Libertadores. O sea, él agarraba a todo el grupo, jugaba los titulares. Era todo lo contrario a lo que el chat todo está diciendo, ¿no? O sea, estaban los titulares que íbamos a jugar, por ejemplo, mañana, ¿no? Y siempre, ¿no? Pelota parada y todo. Entonces, una vez que terminaba ese trabajo... agarraba al otro equipo que no ha salido en lista, pero lo agarraba el entrenador. No es lo mismo entrenar con el asistente que con el entrenador. Claro. El jugador se siente distinto. Claro. Siente que tú
¿no? Lo que tiene. Está mirando, ¿no? Claro, que mira, está el entrenador está acá que conmigo. Que por ahí te está, hace una linda jugada. Claro, ¿no? Y mira, el entrenador está. El entrenador está. No, pero el entrenador estaba ahí con nosotros, exacto, ¿no? Entonces yo me quedé con eso, ¿no? Y le hago la pregunta, profe, ¿por qué? Porque muchos, yo he estado en varios equipos y los técnicos no van. Le digo, no, pero porque el más, o sea, los que van a hacer que los jueguen y corran los son los ustedes, los suplentes. Porque si ustedes van a estar bien, lo van a hacer correr a los jugadores. Y si los jugadores no van a estar bien, en cualquier momento los utilizo a ustedes. Y eso es lo que pasa, es que, ¿verdad? ¿No? En esos partidos que hacíamos, ¿no? Ahí atrás del arco, ¿no? O los que estaban ahí de suplentes. Ponte uno así un jugadón, ¿no? Y ponte hacía gol y salía celebrando y le decía, si el técnico no te ha visto, por el técnico estaba por allá. ¿A dónde te van a ver? Sí, pues es que es un tema bien, bien complicado, ¿no? Pero yo creo que los técnicos tienen que decidir, ¿no? Yo creo que si el jugador entra y juega bien, ya pues, espera. No, y hay técnicos que también, claro, ven incluso también los partidos de reserva, ¿no? Porque claro, imagínate la motivación, claro, que debe ser para esos chicos. Que venga el entrenador del primer equipo y sepa que lo están viendo, claro, ¿no? Que saben que en un momento van a pasar al primer equipo, la motivación que sienten que el técnico del primer equipo te esté mirando, ¿no? También ese es otro aspecto del claro, entrenador, porque tú no sabes como entrenador en qué momento vas a poder necesitar a ese chico, de reserva. Claro. Y qué más importante es verlo, ¿no? O sea, ese chico yo lo subo porque yo lo he visto. Correcto. O acá no me está diciendo, el chat me ha dicho, no, que es muy bueno. El informe, y trae, no, no, el informe, el yo no, que parte, informe. Yo, ¿no? Voy a verlo. Claro. Y va, no, sí, este me interesa, ¿no? Este, oye, sí, ahora este se han dado cuenta de una cosa. ¿Vica ha regresado o no ha regresado de Brasil? No, sí, lo que pasa es que ahí en Brasil ha conversado mucho, no ha dormido sus horas, porque ha estado con la familia, claro, ¿no? Claro, ojo, claro. No estoy diciendo que Vika haya salido de noche a tomar, no, a discotecas, no, a bailar, a salir, no, con chicas. No, eso mentira. Yo no estoy diciendo porque no, sería incapaz de pensar que Vika salga de no. No, es que Vika no. Lo que estoy diciendo no, ha que estado con su familia, claro, su mamita, con todos, claro, sus hermanos, por eso es que... Claro. Él ha estado haciendo pizza ya, porque él es especialista en pizza, escucha, ¿no? La eso única sí, diferencia de Brasil para Perú es que no tengo mi familia cerca, mis hermanos, mi mamá, mi papá, porque después yo hago las mismas cosas que hago acá en Lima. Mira, en Lima, entonces has estado saliendo, entonces. Tranquilito, entonces, la comiendo no una carnecita, tomando una cervecita, mirando fútbol, hoy día me comí 5 partidos de segunda división. Opa. Imagina. Entonces, uy, hablando ese trabajo. Podía Pepito 5-1 le metió. 5 le metió, ¿no? Sí. El comerciante, ¿no? Sí, Aurich. Y el Aurich venía bien, o sea, venía. Está ahí, en sexto, ¿no? Complicó Aurich. Se complicó, pero. Se complicó, tenía un partido difícil viernes. ¿Qué ha mejorado con Gustavo Roberano Chabelines? Chabelines empezó ha mejorado bastante, empezó a ganar, se está, sí, metiendo. Ya, está, ya por ya ejemplo, ahí hay algo bien interesante, ¿no? De Roberano, ¿no? O sea, con el otro técnico jugaban todo, jugaba. Y Nostroza, Montaño. La gente de experiencia. Montaño. Jugaba el otro que también, no me acuerdo, un zurdito, su nombre se me ha ido. Pero Roberano ha renovado eso. A veces Montaño no juega. Bueno, además que han salido dos jugadores por indisciplina, ¿no? Claro. Entonces ya como que está ordenando la casa, o sea, de Roberano. Pero yo voy a eso, ¿no? Por ejemplo, vio que Montaño no está bien, ya pues espera. Claro. Vio que el otro, Clifford, creo que es, ¿no? Clifford Seminario. También espera, ¿no? Ha entrado. O sea, a eso voy, el técnico. Si el técnico ve eso, el chico, pero dos experiencias entenderán, porque el fútbol es de momento, ¿no? Sí. O sea, no me va bien, estoy poniendo a estos jugadores que no me van a lo que yo quiero. Hoy día todos espera, los equipos jugaron para Pirata, porque Pirata ganó, se metió. Pirata y ganó. Después todos los resultados... Empataron. Empató ahora Suyana. Suyana empató. Mira, nadie había preguntado de Suyana, pero ya lo tengo en la charla. Estoy atento a Suyana. Aparte el técnico es mi amigo, el cabezón. Sí, dice que cada partido termina con dolor de cabeza. Corre, que se han acabado las aspirinas. Sí, ya no es de una farmacia de aspirina. ¿Qué ha venido, a ir a comprar? Escúchame, si la aspirina que toma es del tamaño del lobo, se pone entre patas, ahí está. Así sus aspirinas. Qué bueno que le esté yendo bien, ¿no? Ya. Pero grita demasiado, ¿eh? Le he visto que yo, qué manera de gritar, por eso le duele tanto la cabeza. Impresionante, ¿no? Pero está bien. Pero está bien. Después la elegancia del entrenador de Guaral. ¿Ha visto?
De Dulio. Dulio, Dulio. No, sí. No, pero él siempre, él siempre. ¿Eh? Siempre. Sí. Si usa este saco negro, vasca este no, tapabocas. Bien, 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 bien. Rosado. Tapabocas rosado. Sé que Dulio siempre, cuando comentamos. Claro, ahí, la elegancia. Fútbol. Qué elegancia. Falta de chalina. Manda saludos para la gente de Best Cable que está con nosotros. Ah, sí, de todas maneras. Gracias a la gente de Best Cable por estar acá con nosotros. Canal 15, toda la gente tiene que vernos ahí en Canal 15. Best Cable, muchísimas gracias por confiar ahí en este humilde programa. Claro. Esa es, la gente siempre apoyando a nosotros. También tenemos que mandar saludos a la gente que nos acompaña en el chat también, ¿no? Sí, siempre claro. Siempre con toda nosotros. La gente que nos sigue. Ah, y también pueden mirar la entrevista completa. La entrevista de Ahmed, ¿no? Claro. Está en también Canal de Por Match. Entra allá en el Canal de Por Match y mire la entrevista para escuchar todo lo que ha dicho Ahmed. Ah, bueno. Pues acá hay algunos amigos que nos están escribiendo, ya que Vika nos dice, Edilberto Napa dice... Alianza tiene que recurrir a su mística, es necesario sus canteras inferiores. Claro que Paolo Farfán, Butrón, y bueno, y con alguno de experiencia, ¿no? Dice, ¿no? Con Paolo Farfán, Butrón, de experiencia, pone él. No sé por qué nos nombra Paolo de Farfán. Edilberto vuelve a decir, no hay otra generación de potrillos. Didi y Arrué promocionaron sus camadas, ojo, que eran extranjeros. O sea, el técnico Didi y el Ángel Arrué. Promocionó a los chicos en su momento. Acá pone, bueno, acá lo que Ramón Mifri habló una vez con nosotros, que él decía que Pelé era mejor que Maradona. Y Rafael Valdivieso dice, bueno, eso no puede decir, cabezón, un papá, imagínense a Mifri en un mano a mano con Coppola. Ah. Bueno, eso sería... Qué raro que no mandado Asensio su... Ah, no, no, parece el programa. No. Parece ahorita que seguro. Estuviera acá en el programa, que hace cada pregunta. Ahorita qué manda, raro, qué raro que no mandado. Pero seguro, si escribe, va a ser el cherry para... Ah, para las salchipapas. Para las salchipapas 23. 23, cuando guste, ¿eh? Pero bueno, en cualquier momento vamos oye, a ir. Oye, pero hasta ahora estamos esperando las salchipapas. Sí, tengo que dar un espacio para poder ir. No, pero ya tenemos la invitación de... De Asensio, ¿no? De Edward, ya tenemos tiene que pagar para irnos un sábado. Pica, Francesco, bueno, vamos, lo visitamos a Maga y probamos sus salchipapas. ¿Qué sábado? Porque hace como 40 sábados me está diciendo lo mismo. Vamos a ponernos de acuerdo para ver qué día. Sí, yo tiene que ir Omar también, tiene que ir Omar. A mí me gustaría cambiar el día porque para mí los sábados... Ah, sí, es complicado. Son un poco especial. Vas a sonado, vas a sonado. Más bien, si tu salchipapa no tienes sazón, yo voy sazonado. La sazón, mío. Los sábados. O sea, los sábados para ti es... O sea, no te mueve nadie. No. Uy, ¿cómo hace? ¿Qué piensas yo, Francesco? No lo mueve nadie los sábados. No, está bien, pues un sábado, ¿no? Vika, ¿tú los sábados? No, sábado tranquilo. Sábado, escúchame bien. Mira, los sábados veo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche fútbol. El primer partido de 9 a 11, me acuerdo. De 12 a 2 más o menos ya ahí estamos jóvenes. Ya estamos y contigo. De ahí para adelante también los veo, pero después ya no me acuerdo. Chato, ¿pero tú qué tomas? ¿Cerveza nomás? No, yo tomo cerveza. No, cerveza. Ojo, es broma, claro. Lógicamente sí, broma. Sí tomo, ¿no? Pero no es que tampoco no es broma, claro, no, claro. No. Claro. Es parte del programa, ¿no? Para pasarla claro. Bien, pero no crean que uno, o sea, yo exagero. No, pero... ¿Quién no se ha tomado un vasito de cerveza? Yo sí tomo mis sábados. Ah, sí, mis sábados, pero tampoco... O no, sea, no, como dices, Tepeta, no, tampoco... Estamos bromeando, claro, chato, no. ¿Me conoces, sí o no? En su día era tomada cerveza. En su día tomada cerveza, ¿no es cierto? Por el calor. Sí, claro. Y en Ayacucho, también. También. En Ayacucho, ¿no? Bonito. Pero Ayacucho es bonito, ¿ah? Sí, amigo, conozco Ayacucho. La gente que va para Ayacucho, las iglesias y todo es bonito, ¿no? Ahí estábamos... Con Chepe. En Chepe Torres, ahí llegó Ospina. Ospina, ahí Drobá de los Santos. El hombre que dice que tiene como 1000 goles, ¿ah? 1000 goles tiene. Ojo, Drobá de los Andes tiene 1000 goles. Lo ha tumbado a Pelé, a Romario, a toda esa gente lo ha tumbado. Sí, los pasó a todos. Pero en Copa Perú, ojo, en Copa Perú. Dice que no lo han grabado todos sus goles, sino ahorita estuviera entre los bravos, ¿no? No sé, hasta 10. No, pues, tiene, le falta un dedal. A ver, te hace así, ¿no?
Sí, un saludo para Drogba. ¿Sabes qué? Bueno, él de chico me contó que estaba tapando. Ah, y se colgó. Y se ¿no? trepa y se colgó, y ahí es donde pierde el. El anillo. El dedo. Ahí era el Pompido. No, no, pero él está. Bueno, no, pero estaba mintiendo. Pero no son los casos de. Hay varios lo que me contó fue eso. Al menos que se haya ido a Arabia y se robó algo y le cortaron el dedo por choras. No, pero hay varios, hay varios casos. Yo creo que puede ser eso, porque tiene una pinta de choro de medio. ¿Has hablado un día con Drogba o no? ¿Has hablado algún día con Drogba? ¿De los Andes? Sí, claro, se iba a la gremiación. Es un espectáculo. Me tenía loco en la gremiación. Es un espectáculo. ¿Tú has hablado con él? Es un espectáculo. ¿Tú hablas con él? Pero Perú va al Mundial. Así, ojo, así a ojos cerrados. Con lo que habla, Perú va al Mundial. Sin haber jugado el partido. Es un espectáculo. Es gracioso. Tiene más de eso. No peleé. No, mil goles. O sea, que mala, que yo tengo mil goles. ¿Mil goles? No te voy a engañar porque yo recién acá te conozco. No, yo en Copa Perú, sino que no han grabado. ¿No? Pero ¿sí? Me imagino que contaba lo del recreo de su colegio. Todo, todo. ¿Pero qué? ¿Con quién juego? ¿No? ¿Qué estás jugando? ¿Con lo que juegas con tus hermanitos? Todo eso está. Hasta que se mata. No le gusta, ¿sabes lo que pasa? No le gusta perder. No le gusta. O sea, cuando discute o hablamos, no le, por ejemplo, ¿no? Como te decía, ¿no? Estamos ahí sentados y Maga, o ya yo, pues no, pues yo Maga, yo decía, no, pero yo juego Libertadores, yo he hecho esto, ¿no? Entonces, para él no quedarse claro. mal. Menos mal, entonces, no, pues yo he hecho mi gol. Mi gol. Una vez estábamos discutiendo en el aeropuerto, porque estamos sentados todos con Chemito Ruiz y empezaron a discutir de que si tenías un negocio, que si no, y pasa Chepe. Y, ay, Chepe. Eres un tacaño, lo comenzaron a fastidiar, ¿no? De tacaño, tacaño. Y Chepe dice, no, no es que sea tacaño, sino que yo guardo para pa, que toque el otro, papá. Y dice, ¿acaso ustedes guardan? Chemo, tú, comenzaron, ¿no? Y Chemo, no, profe, yo sí guardo, yo tengo mi esto, papá. Y dice, ¿y tú, Drogba? Y le dice, ¿y tú, Drogba? Y entonces dice que así, ¿no? No, yo sí tengo mi, yo también tengo mi empresa. ¿Qué empresa? ¿Qué tienes? ¿Y la gente? No, Comenzaba a pensar. Yo tengo mi flota de taxis. Ah, mira, sí. A ver, llamo un taxi ahorita para que nos recoja. No, todos están ocupados. ¿Y cómo se llama tu empresa? Tata Taxi. Mentira. Es un espectáculo. Cuando había un tiro libre, se puede parar, ¿no? Sí, sí. Se puede parar el tiro libre. ¿Te acuerdas que se pararon? Los hombres se paraban así, puta, que se acomodaban así. Y el Chato dice: a los cristianos, Oye, Chato, yo voy a patear. Y yo lo miraba, lo acostaba, ¿no? Y decía: oye, Drogba, déjame si el Chato tiene su quiebre ahí. No, mami, hasta que se paraba así, miraba y hacía pedo sujeto. ¿Te acuerdas? Que era un espectáculo, ¿no? No, Fuera de todo esto. Oye, muy buena persona. No, como persona ni hablar, ¿no? Es un espectáculo. ¿Tiene correa? Tiene bastante correa. No, ganó todo lo que le pasó. No se molesta. No, pero fue. Es feo. Hay gente que es feo, pero ese es más feo. Todo el día lo fastidiaba. No, es un espectáculo. Todo el día, pero él estaba feliz con eso. Era rapidísimo y potente, ¿no? No, sí, era rápido. No, juega bien. Sí, una vez lo vi, que chapó una cartera y salió corriendo. ¡Fue rapidísimo! ¡Nadie me atrapó! No. Estoy viendo el programa, Drogba, porque... Ahora me llama. No, pero buen chico. Tú conversas con él y... Sí. Sano, pero habla, hasta que es campeón del mundo. Pero buena, no, buena. No, pero bueno. No, muy bueno. Está bien. Buena. No. ¿Alguna cosita ahí? Chao. No, muy bueno. O la gente está en Brasil, que es 1:00 a.m. Claro. 1:00 a.m. Hoy día, claro, 1:00 a.m. ¿Qué hacías a esta hora? Ya estaba descansando, ¿no? Estaba descansando a esta hora. 9:00 a.m. Lunes, 9:00 a.m. descansando. Pues. Ah, sí, claro. Claro, está porque bien. Porque terminaba cansado el sábado y domingo. Entonces, el lunes tenía que descansar, compadre. ¿Quién gana? ¿Cristal? Mira, una cosa quiero hablar y ya estamos llegando al final, pero tenemos un tempito. Yo pienso que quien pasa de Cristal y Ayacucho es campeón. Eso yo... Ahí está igual que yo también dije lo mismo. Yo pienso que quien gana
gana la U. Bueno, yo eso lo vemos después, pero yo digo que ahora Cristal va a pasar. Ahora yo pienso Cristal, yo creo que pasa Cristal, pero en todo caso, si pasará Ayacucho, yo creo que a la U le gana Ayacucho. No, yo digo que el que pasa igual que Vica. No, ojo, pasa Cristal. Lo que pasa, yo voy a la U, vuelo a la U. La U sabe jugar finales, ¿sabes? La U puede venir mal, puede venir... O sea, ahí está la diferencia entre la U y Alianza, ¿no? Cuando menos complicado está la U saca su partido adelante. Ojo con un momento, ¿no? Si nos vamos, o sea, respetando a Ayacucho, ¿eh? Porque Ayacucho de repente gana y claro, es campeón, sí, ¿no? Si nos vamos a Cristal, ¿no? Un partido, ¿te acuerdas que la U venía mal, no ganaba? Enfrentó a Cristal y le empató a Cristal. Sí. Tranquilo. Por eso te digo, las finales... La U, la final, tiene jugadores muy experimentados, ojo, también. Sabe jugar. No. Y ojo que va a esperar la U, porque muchos dicen... No, ya que, claro, muchos dicen, no, que los partidos los ayudan. Sí, pero llegan, estamos hablando de dos partidos, claro, creo, en menos de dos días, ¿no? Sí. Se van a llegar... Ah, esa piernita se va a sentir. Vamos a jugar tres partidos en dos semanas. En dos semanas. Sí. Hay que hacer una mención por... Mañana se cumplen 33 años, me parece, del accidente del Fokker. Fokker. Yo tuve muchos amigos ahí. Yo tuve la posibilidad de jugar con... varios de ellos en la selección juvenil y en Cristal con Alfredo Tomasini, ¿no? Que también hicimos una amistad. Y bueno, mañana seguro van a conmemorar ese trágico accidente. Y bueno, esperemos pues que estén arriba, estén con Diosito y los esté cuidando bien. Pero sobre todo los familiares, ¿no? Claro. Los familiares que hayan podido recuperarse de una pérdida, más allá de si eran futbolistas, no, son familiares. Claro. Esperemos que todos hayan podido recuperar y que, bueno, piensen en ellos. De la mejor manera. Por ejemplo, hablamos un rato de Escobar, ¿no? Por ejemplo, Escobar, Lucho Escobar, cuando jugaba usaba su tobillera, ¿no? Y mucha gente lo imitaba. Claro. Mucha a partir gente de ahí les comenzaron a decir potrillos. Claro, pues. Potrillo. Ahí empezó los potrillos con él. Sí. ¿No? Con las tobilleras y muchos de Alianza también lo usaban, ¿no? Sí. Entonces, no, Escobar, que tenía una elegancia para jugar. Sí, wow. Muy bueno. Y sabemos, ¿no? Son 33 años. Yo tenía mi pelotito, mi hermano firmado. Tú sabes que todo, la blanqueazul, los días, de Navidad, siempre hacen canasta, ¿no? Y me dieron una pelotita firmada por todos los jugadores, justo ahí. Lamentablemente salí a jugar con la pelota y se cayó y perdí la firma de todo, ya estamos llegando al final, tenemos que agradecer a la gente que está nos acompañando, a Best Cable, más una vez más, gracias por estar apoyando a nosotros, Fútbol Entre Patas, estamos dedicando todo ese regreso mío de Brasil para todos ustedes. Y también quisiera que la noticia, una mala noticia como es de mañana, que esta fiesta en el cielo, estuviera acompanhada de uma festa aqui para todos os aliancistas. Então, mandar um saludo a toda a família, de todos os involucrados nessa perda tão grande. Temos um amigo em comum, a Caveiro, que foi meu companheiro, a Sandro, que também ha perdido a mim, seu irmão. Então, um forte abraço a todos os aliancistas, força, e esperamos que na próxima semana estaremos de regresso com muito mais para vocês. Fútbol Entre Patas de regreso, yo también. Sin Vica. Me querían votar, no votaron, no. Estoy aquí. Saludos para toda la gente de Alianza. Chao, buenas noches.